Pues sí, señores, se acabó el tiempo de estarse lamentando, el tiempo de andar llorando. Ahora toca la etapa de estar trabajando y de estar pensando en el mercado de fichajes, porque Cruz Azul tiene que hacer una gran ventana de transferencias para que vuelva a competir, y esta vez aún mejor que el torneo que acaba de terminar. Para el día de hoy tenemos noticias muy interesantes. El primer refuerzo que está a nada de cerrarse, dos renovaciones que ya están listas en el equipo y el fichaje de Jorge Sánchez que se podría caer. Te contamos absolutamente todos los detalles. Ya sabes que aquí en Hablemos del Azul. Pero antes quiero recomendarte que si tú quieres tener una jersey como esta, o esta, o esta, o esta, o incluso esta, lo único que tienes que hacer es ir a camisetasfutbol.mx, escoger tus jerseys favoritas y usar el código HDA para que obtengas un descuento del 10%. Los detalles van a estar en la descripción del video. Iniciemos hablando primero de Andrés Montaño, la joya de 21 años de edad del Mazatlán. Y es que el joven futbolista ya sabemos que estuvo en el radar de Cruz Azul desde hace ya bastante tiempo, y es el futbolista que está más cercano a cerrar como próximo refuerzo de cara a la apertura 2024 con Cruz Azul. Equipos como Pumas, que estuvo a nada de llevárselo el semestre pasado, equipos como Chivas estuvieron interesados también, y Cruz Azul fue el que terminó ganando la carrera a cualquiera de estos equipos que preguntó por el joven mediocampista mexicano. Un futbolista que destaca sobre todo por una gran visión de campo, por una habilidad también de anotar con la pierna zurda. Es un futbolista bastante plurifuncional en la media cancha, creativo e incluso con oficio defensivo. César Merlo comenta que Cruz Azul está a nada de cerrar este primer fichaje de cara a la apertura 2024, y creo yo son grandes noticias porque es un futbolista que le podría aportar bastante a Cruz Azul en media cancha, sobre todo a tener variantes, a tener alguien que le compita a Farabelli, a Charlie, al propio Lira e incluso Alexis Gutiérrez. ¿Pero cuánto va a costar este fichaje? Todavía no hay cifras oficiales, pero se comenta que podría ser una operación que ronde los 4 millones de dólares aproximadamente. Cruz Azul, aparte de ganar a un gran futbolista, también consigue a un seleccionado nacional, que recordemos fue llamado por el Jimmy Lozano para justamente esta prelista de cara a la Copa América. Vayamos ahora en tema de renovaciones, y es que prácticamente se acaba de confirmar también de la mano de César Merlo y también de Adrián Esparza, dos renovaciones muy importantes, o tal vez dos renovaciones que puedan ser polémicas, que puedan dar de qué hablar. La primera es la de Rodrigo Huescas. El canterano de la máquina sabíamos que tenía ofertas desde el fútbol europeo, que tenía opciones para salir este verano, y también pues que recordemos todo este problemita que tuvo entre su representante y la directiva, que muchos estaban comentando que ya le estaban llenando la cabeza de ideas al canterano de la máquina, y que pues bueno, parecía que estaba perdiendo el piso y que algunos lo llamaban mercenario, malagradecido, porque algunos pensaban que se iba a ir gratis este verano. No, si se iba este verano, se iba a ir vendido, tal vez no por la cifra que a Cruz Azul le hubiera gustado, pero se iba a ir vendido. Ahora, las cosas cambiaron drásticamente y Adrián Esparza nos comenta lo siguiente. Lo adelantaron ayer en TUDN y el podcast de La Máquina. La decisión de Rodrigo Huescas mucho más encaminada a quedarse y renovar con Cruz Azul en estos momentos. Faltan detalles para cerrar acuerdo y firmar, pero la joya de la cantera está muy cerca de quedarse en la noria. Lo único que quedan son detalles, pero todo está encaminado para que Rodrigo Huescas permanezca en el equipo, y tal vez serían simplemente 6 meses más en lo que termina consolidándose como un futbolista importante que ya en este torneo demostró que puede serlo, pero que aún puede dar más. Porque sí, quedó a deber en esta final del fútbol mexicano, ya que tuvo el gol para poder empatar el marcador y que Cruz Azul no pierda por un penal polémico. Hablemos de Alexis Gutiérrez. Así es, nuestro niño papalote, un futbolista que muchos creíamos que su ciclo en Cruz Azul estaba completamente cerrado, que ya no tenía nada que hacer con Cruz Azul. Afortunadamente, Martín Anselmi este torneo lo recuperó de una gran manera. Que sí, no sigue siendo un futbolista que te pueda marcar diferencia en un partido, que lo hizo en ciertos encuentros en concreto y se agradece, pero no es un futbolista que te pueda mantener una regularidad, sobre todo en un nivel alto. Al menos es lo que ha demostrado a lo largo de su carrera, y en este torneo sí mejoró. Mejoró y bastante, porque de verdad, muchos creemos que ni siquiera tenía nivel para estar en primera división, que de hecho ya estuvo en el tapatío con el Guadalajara, en donde tampoco pudo quedarse. César Merlo nos da la exclusiva de que Alexis Gutiérrez rechazó ofertas de la MLS y de otros equipos aquí en México,
y con esto su renovación con Cruz Azul sería hasta el 2028. Esperemos que ahora, sea cual sea el rol que le toque de ahora en adelante en el equipo, porque pues ahora va a haber un poco más de competencia, sobre todo en el medio campo, que lo asuma con responsabilidad, con profesionalismo y que sobre todo trate de dar siempre su máximo nivel, que no dudamos que así sea. Además es un futbolista que ya conoce la forma de trabajar de Martín Anselmi, su estilo de juego, que se incorpora bien justamente a esa filosofía y que además es un futbolista también identificado con los colores. Por lo tanto, tendremos a Alexis Gutiérrez, tendremos Niño Papalote hasta el 2028. ¿Qué piensas de esta renovación? Hablemos ahora del tema Jorge Sánchez, el futbolista que tanta, pues, polémica dio porque el semestre pasado estuvo a punto de llegar y finalmente el Porto no lo dejó salir. El Ajax, dueño de su pase, estaba de acuerdo en vender al jugador de nuevo a Cruz Azul, un futbolista que incluso ya había sido buscado por la máquina semestres atrás y que desde hace ya varias semanas empezó a sonar que sería el primer refuerzo de Cruz Azul. ¿Cómo están las negociaciones entre Cruz Azul y Ajax, que es dueño de la carta de Jorge Sánchez, el lateral derecho mexicano? También con información de César Merlo, podemos saber que la oferta que Cruz Azul puso sobre la mesa de los del equipo de Ámsterdam fue de un poco menos de 3 millones de dólares. Sin embargo, hay un tema que tiene un poco preocupada a la gente de Cruz Azul y es que lleva bastante tiempo sin recibir una respuesta por parte del Ajax. Eso no quiere decir que esta negociación está totalmente caída, ni tampoco creo que se vaya a complicar. Simplemente es un tema extraño por parte del Ajax que no termina de cuadrar. A lo mejor terminan renegociando el precio y redondeándolo a esos 3 millones de dólares o 3.5 millones de dólares. Pero en el seno cementero, en el seno celeste, se confía y tiene pues esa certera de que se va a llegar en buenos términos con el equipo de los Países Bajos para que se pueda pues cerrar la transferencia de Jorge Sánchez a Cruz Azul. Y también va a ser interesante, a ver, en caso de que se concrete Jorge Sánchez, va a haber allí un tema que creo yo, pues no lo veo mal, porque de cierta forma va a elevar la competencia interna, pero va a estar Rodrigo Huescas y Jorge Sánchez. Rodrigo Huescas, que justamente estábamos comentando que va a renovar con el equipo, o está muy cercano a renovar, y pues Jorge Sánchez, que durante mucho tiempo ha sido el lateral derecho de la selección mexicana, del Jimmy Lozano, del Tata Martino, y pues bueno, ahora viene con una pequeña experiencia europea, en el Ajax, en el Porto, compartiendo vestuario y cancha con futbolistas como Pepe, que es un histórico del fútbol y que evidentemente no va a regresar el mismo Jorge Sánchez que estuvo en el América, ¿no? Si llega este futbolista y Rodrigo Huesca se mantiene en el plantel, ¿quién debería de ser el lateral derecho o carrilero derecho titular? Jorge Sánchez debería de quedarse en la posición y Rodrigo Huescas yo lo pondría un poco más adelantado. En fuerzas básicas incluso lo llegamos a ver de extremo izquierdo o de centro delantero. De 9 no creo que lo vayan a poner, ni siquiera de media punta, pero de extremo izquierdo, pese a que en alguna ocasión lo llegó a hacer en el primer equipo y que tampoco dio una actuación brillante, yo creo que sí se le puede sacar provecho para que tampoco se desaproveche que Uriel Antuna juegue por la banda derecha. Como sea, para un entrenador como Martín Anselmi, tener problemas, sobre todo a quién poner titular, creo que son los problemas que a los entrenadores le gustan y que ojalá encuentre un lugar ideal para nuestro canterano y también para Jorge Sánchez. En fin, hasta aquí las noticias hasta el momento. Después de que finalizara el clausura 2024, parece ser estos serán los primeros movimientos de cara al próximo torneo, de cara también a la Leagues Cup, porque Cruz Azul quiere tener plantel completo para esta competencia. Esperemos que así sea y nada, déjame en los comentarios qué piensas de todo esto. Ya sabes que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos y nos vemos en un próximo video. Adiós.